Hola, muy buenos días. La clase del día de hoy trata de hacer un origami, de las cuales el objetivo es fomentar la creatividad al permitir a las personas crear una variedad de formas y figuras utilizando una sola hoja de papel y pliegue. También se desarrollan las habilidades motoras. En este momento vamos a hacer alrededor de 20 pasos para construir un loro. Procedemos a hacer el loro. En un formato A4, se dobla la punta del papel de la hoja en forma triangular, como podemos observar aquí. Estamos doblando la hoja en forma triangular. El segundo paso sería doblar a la mitad de la hoja hacia arriba, como podemos observar aquí. Estamos observando que estamos doblando la hoja y ahora procedemos a cortar el excedente con una tijera o también puede ser con una mano a presión. Procedemos a cortar en este momento. Cortamos. Ya. Una vez que hemos cortado, seguimos el siguiente paso, el paso 5. Vamos a formar triángulos de esquina a esquina y de sus lados opuestos, marcando bien la superficie de los triángulos. Estamos realizando lo que es un loro en papel. Una vez hechos los triángulos, se procede a doblar en forma de cruz. De sus esquinas opuestas, se procede a doblar. Una vez doblado, procedemos a dar el doblez de la hoja en forma de cruz y ahora se procede a dar doblez formando un cuadrado. Vamos a formar un cuadrado con algunos dobleces. Eso. Ya. Y una vez, vamos con el paso número 9. Se procede a doblar triángulos hacia adentro de todos los lados dejando una pequeña abertura. Procedemos a doblar los triángulos en este momento. Todo este proceso desarrolla las habilidades motoras del estudiante o de una persona adulta tranquilamente. Se pueden hacer varios tipos de formas. La que hoy hemos escogido es hacer un loro. Una vez que se haya doblado todas esas partes triangulares y el excedente de arriba se lo dobla hacia adentro, ahora se procede a desdoblar, a desarmar totalmente todo. Procedemos a desdoblar todo el objeto y una vez que tengamos todas las líneas de doblez, se procede a cortar la parte del centro de forma horizontal. Cogemos nuestro instrumento y la tijera y cortamos. No cortamos todo, sino una pequeña parte. Ya. Podemos ver que hemos cortado una pequeña parte y procedemos a hacer los siguientes pasos. Nuevamente se vuelve a armar otra vez como estaba antes, siguiendo la línea de doblez. Ahora se comienza a doblar todas las partes internamente, dando una forma triangular interna. El paso número 15, las dos partes sobrantes,
se dobla nuevamente formando triángulos, de las cuales estas van a ser las dos patitas del oro. Hay que recordar bien que se debe doblar una y otra vez, fijando bien el papel en sus dobleces. Eso se procede a doblar. Se procede a doblar la parte interna. Ahora se comienza a doblar la otra parte interna hacia afuera. Ahora se comienza a doblar nuevamente hacia adentro. Y del otro lado se vuelve a doblar internamente hacia adentro, fijando bien el papel. Una vez que se haya doblado tanto la parte interna y la externamente, como podemos observar, ya va cogiendo forma el origami de papel de un loro. Se procede a doblar nuevamente. Se procede a doblar internamente nuevamente. Se procede a doblar nuevamente hacia adentro. Y una vez que se haya doblado y se haya fijado bien el papel, procedemos a hacer el siguiente paso. Doblamos la parte interna ahora hacia adentro más, formando un triángulo. Formamos las partes internas formando otro triángulo. Se da la vuelta al papel. Se procede a doblar las partes externas formando triángulos. Como se puede enfocar. Y se vuelve a doblar la otra parte interna formando triángulos. Hay que fijarse bien que estén todos los dobles bien hechos. Una vez hecho esto de aquí, se procede a doblar nuevamente hacia adentro, formando esta forma. Como se pueden fijar. Ahora se procede a dar el doblez de las partes de arriba, que se le va a dar forma a las alas. Se inserta el dedo apenas para darle ese doblez particular. Se hace otro doblez internamente, insertando el dedo. Y se hacen las alitas del loro. Ahora se procede a hacer lo que es la cabeza del loro, doblando hacia adentro. Y la rayita que está del doblez se le ingresa hacia adentro, como podemos observar aquí. Se le hace el pico al oro y queremos que el pico quede hacia abajo, como podemos observar aquí en la imagen. ¿Ya? Ahora damos el doblez a las patitas. La vamos a hacer hacia adentro para que se pueda enganchar. Ahí tenemos la forma del loro que se la ha hecho. Y ahora la parte principal, vamos a hacer que nuestro loro descanse en una superficie y esté totalmente terminado. Ya está, nuestro loro está totalmente terminado, como pueden observar aquí.
Esta es la técnica de origami. Fue un placer haber estado con ustedes en esta clase de la Universidad Bolivariana del Ecuador, UB, Aula P15.